De ir más allá. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente delicado. No nuevo, en efecto no es nuevo, pero sí cada vez es de mayor preocupación. ¿De qué estamos hablando? De las drogas. Antes de meternos a lleno de las diferentes drogas, quisiera presentarles que las drogas exactamente a lo mejor ahorita nos causa mucha alarma. Pero es realmente algo muy antiguo. Ojalá me puedan poner en pantalla de alguna manera para mencionarles que el consumo de drogas no es exclusivo de los más jóvenes, ni tampoco es reciente. Es desde tiempos ancestrales los seres humanos que han consumido todo tipo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, los mayas usaban las setas, el peyote y la guayasca. Y actualmente, debido al paso del tiempo de cómo impacta en la salud y en nuestro cuerpo, pues se han denominado en tres categorías, en base a los efectos que estas producen. Y unas son estimulantes, otros son depresores y otros son alucinógenos, que son los conocidos psicodélicos. Esas son las tres formas a grandes rasgos de cómo se divide las drogas. Sin embargo, yo quiero partir ahora sí. Vamos a ir de lo que no se puede considerar como drogas ilegales. ¿Por qué? Porque están al alcance de nuestros jóvenes. Estamos hablando de medicamentos, incluso de cosas que nunca usted se hubiera imaginado que les hiciera el daño que les causa cualquier droga, como las que ya les mencioné. Antes, vamos a ver esta pequeña cápsula. Un jarabe para la tos, un bote de aire comprimido, un globo con helio o con óxido nitroso. Escuchar o ver todas estas sustancias parece no causar ninguna alerta a simple vista, porque debieran ser inofensivas, incluso curativas. Pero hoy en día realmente forman parte de la lista de las nuevas drogas baratas y caseras que utilizan los jóvenes por simple diversión. Y lo peor, están causando estragos en la salud. Una de las drogas que ha causado gran euforia es la denominada Purple Drink o Lean Drink, sobre todo porque se ha hecho público que artistas como Justin Bieber se han hecho adictos a este brebaje. Pero, ¿cómo es que un jarabe para la tos puede causar adicción y estragos en la salud? Este medicamento ha hecho base de codeína, rometacina e incluso ambroxol. Se mezcla con refresco de limón para hacerla más soluble y con dulces o saborizantes de uva. Sin duda, causa alerta porque esta droga casera es de fácil acceso por el bajo costo de los jarabes en cualquier farmacia que no requieran receta médica. Su origen comenzó en los años 90, utilizado por los cantantes de hip hop, promocionando un estilo de vida divertido. Sin embargo, otro artista famoso en Estados Unidos, el rapero Lil Wayne, partidario del consumo de esta bebida, dejó en claro que ingerirla es peligroso tras haber sido hospitalizado por sobredosis de codeína. El abuso de medicamentos para la tos puede deprimir los sistemas nerviosos y respiratorios, así como provocar alucinaciones y convulsiones, especialmente cuando se mezclan con alcohol u otras drogas que pueden provocar daño cerebral y la muerte. Otra sustancia al alcance es la denominada droga de la risa, utilizada por los jóvenes para divertirse con inhalación de gas comprimido que se usa para limpiar los teclados de las computadoras, así como globos de helio o que tienen óxido nitroso, que al ingerirlas les provoca risa y les cambia la voz. El denominado gas de la risa produce euforia, sensación de bienestar y cierta embriaguez. Los efectos suelen prolongarse como máximo de 3 minutos. Su consumo continuo genera adicción como la de cualquier otro estupefaciente. Sin embargo, por ser un gas que se ingiere, los estudios alertan que el constante uso o abuso de esta sustancia puede bloquear la acción de la vitamina B12, lo que produce daños severos en la médula espinal, y una sobredosis puede causar desmayos, paros respiratorios, incluso pueden ocasionar la muerte. Estas son algunas de las denominadas nuevas drogas baratas de moda y que están al alcance de la juventud que utilizan para divertirse por curiosidad o desconocimiento del impacto que pueden tener en su salud. Si consumes estas drogas o tienes interés en hacerlo, detente. Reflexiona, infórmate, no experimentes con tu propia vida, pero sobre todo,
quiérete y cuídate. Y bueno, pues ya vimos estas drogas. Aquí de hecho tengo, por ejemplo, un aire comprimido. Y seguramente si usted va a su botiquín va a encontrar pues estas sustancias que pareciera, como les dije, curativas o incluso útiles, pero que hoy se están utilizando con otro fin de drogarse a los jóvenes. Y para esto y para hablar de este tema, yo tengo aquí en el estudio a Luis Miguel García Barbosa. Él es psicólogo del Centro de Internamiento Juvenil, de Interacción Juvenil. Y a quien yo le agradezco que esté aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Irma, por la invitación que nos haces el día de hoy. A nombre de mis compañeros del equipo de Centro de Integración Juvenil Zacatecas, agradecemos muchísimo la oportunidad del día de hoy que nos brindas de estar compartiendo esta información. Gracias. Y bueno, pues es preocupante porque yo quiero partir de estas drogas porque incluso en el mismo promocional, cuando yo lo anuncié, me estaban dando datos sumamente interesantes que ahorita los voy a leer, porque ahorita estamos viendo, y como yo creo que también tiene mucho que ver la influencia de artistas, ya hemos visto incluso como Justin Bieber, raperos, hip hoperos, que incluso algunos han ido a parar pues prácticamente al hospital por el uso de la codeína. Ahorita lo que yo estaba viendo, este brebaje, es que se utiliza con pues prácticamente lo que es el refresco del Sprite, que les ponen pues colorantes, no sé si como tipo Kool-Aid o algo por el estilo, y les vacían los vasos. En este caso en México, que no está muy utilizada la codeína, es el Ambroxol. ¿Es así? Exactamente. Yo creo que una de las cosas que pasa precisamente con esta parte de experimentar de las drogas, suelen muchísimas cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Ahorita que iniciábamos esta entrevista, esta actividad, tú comentabas algo muy importante que me gustaría rescatar poquito, que en muchas de las ocasiones hay muchas sustancias que tenemos dentro de nuestras casas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que posiblemente pueden ser utilizadas con estos fines como lo son de las drogas. Hay algo raro que pasa en mi caso, yo trabajo con muchísimos jóvenes y una vez que yo le pregunto a los jóvenes, oye, ¿tú qué entiendes por droga? Las respuestas típicas son, ay, pues es la marihuana, es el cristal, la cocaína, etcétera. Pero hay muchas. Lo ilegal. Exactamente. Lo ilegal. Yo creo que una de las dificultades que tenemos hoy en día, que no tenemos la noción clara de qué es una droga. Para la Organización Mundial de la Salud, una droga es una sustancia, una mezcla de sustancias, que al entrar en nuestro cuerpo puede cambiar la forma de pensar, de comportarnos y dañar nuestra salud. Y obviamente esta puede generar una dependencia física, una dependencia psicológica. Hoy en día tenemos o hemos visto esta situación de muchos consumos y muchas prácticas tal vez experimentales con otro tipo de sustancias no establecidas tal vez comúnmente como drogas. Por ejemplo, lo que tú ya nos comentabas, que es el típico jarabe para la tos. Esta es una sustancia, es una práctica que en muchas de las ocasiones es una conducta común entre chavos, entre jóvenes, que no es exclusivamente de jóvenes, pero que por la mezcla, por el consumo de esto, puede poner en riesgo la situación. Pero a ver, yo estaba leyendo, incluso amigos míos, compañeros, me hicieron el favor de decirme que en efecto esto no es nuevo, ya lo habíamos visto que desde 20 años comenzó, aunque aquí me llama la atención que me comentaba, por ejemplo, Guillermo Correa, que me decía, Pacheco, que le mando saludos, que se utilizaba esto con un chocolate Carlos V y obviamente el jarabe para la tos. Hoy, como volvemos a decir, se mezcla con el Sprite y les hacen estas sustancias de dulces, se lo ingieren, pero cuando llegan a tener también contacto con el alcohol, he tenido conocimiento que hay jovencitos que llegan a convulsionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el chocolate? ¿Por qué el Sprite? ¿Por qué los dulces? Ok, va. El jarabe para la tos actualmente en nuestro país se vende sin alguna regulación, por así decirlo. El jarabe para la tos contiene precisamente una sustancia que se llama codeína. En acompañamiento también tiene otra sustancia también conocida como pometacina. Este es un estamínico. Ambas sustancias, bueno, la codeína principalmente es un derivado del opio, que este lo que produce en el cuerpo de las personas son sensaciones de euforia. En mezcla con la otra sustancia, este puede llegar a producir un efectos de relajación que son totalmente lo contrario. O es una práctica que en los casos que yo he checado principalmente se llega a consumir. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Entre jóvenes adolescentes, entre los 15 y 16 años, esta es una práctica que a ellos les conviene más
debido a que llega a tener por efectos. Lo barato también. Por lo barato y sienten, o sea, se están acercando estos jóvenes, los jóvenes se quieren acercar a las sensaciones de las otras drogas que son más caras. En ocasiones se busca acercar a estas sensaciones, otro motivo precisamente es lo barato. Otra de las circunstancias que pudiera ser que utilizando este tipo de sustancias no se detecta fácilmente el consumo, uh-huh. puesto que una persona que consume alcohol lo podemos identificar por su aliento alcohólico y con esta persona no es tan fácil exacto. identificar. Y por eso para nuestros, en este caso para los padres, muchas alertas porque, por ejemplo, insisto, yo nunca me imaginé, sí me tocó ver, yo no sabía también que esto en el momento, igual que el helio, les cambia la voz. Incluso hay una que se llama la droga de la risa y que también al consumirla, ya al menos vi en internet que ya hay casos en Cancún o por ese lado que causó la muerte de un joven debido a que van ingiriendo, luego se hacen como cierta adicción uh-huh. y terminan, o sea, finalmente es un gas que les está entrando al cuerpo, ¿no? Así es. Es una sustancia que entra a su cuerpo y que de cierta forma daña y altera precisamente la situación física. Uh-huh. Ejemplo de esta parte del jarabe para la tos. Una de las prácticas raras que pueden pasar con este consumo es de que tal vez los efectos, como lo veíamos en la cápsula, pueden durar poco tiempo. Sí. Entonces los chicos, en la búsqueda de volver a experimentar esos efectos, comienzan a consumir. Es donde vemos esas conductas riesgosas que posiblemente pongan en ciertas dificultades su salud. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, esto... El hecho de que, como dicen, esto lo pueden conseguir en cualquier parte, lo utilizan para los teclados, pero ¿de qué manera impacta? No sé. Bueno, ya también le doy la bienvenida a Iván Torres Cuevas. Él es el encargado del Departamento de Entornos Saludables y Adicciones de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Muchas gracias. Buenas tardes. Por integrarte. Buenas tardes. Sí. Yo estoy ahorita hablando, comenzamos a hablar con la cuestión de las drogas, que realmente no son ilegales, porque las tienen en casa, pero que las utilicen con medicamentos o como el aire comprimido. Tenemos en Zacatecas ya que estén haciendo esto. Bueno, yo tengo conocimiento de manera muy general, pero no sé si esto ya está impactando a los jóvenes, si es de preocupación. En tanto en jóvenes como en adultos, ahorita vi que estaban mencionando lo que es el jarabe para tos, que es el dextrometorfano, que es un derivado de la codeína, uh-huh. Que se vende en forma, incluso sin receta médica. Uh-huh. Otro medicamento que también se utiliza es el tramadol, mucho para, incluso Cofepris en alguna ocasión emitió una alerta sanitaria con el tramadol, con un componente del tramadol. ¿Por qué? Porque precisamente provocaba alucinaciones, síntomas de bienestar. La codeína igual, algunos jóvenes, la receta que manejan la mayoría de los médicos son de 15, 10 a 15 mililitros cada 8 horas para la tos. Uh-huh. El dextrometorfano se asocia con ambroxol, con guaifenesina, con otros antitusígenos o expectorantes, pero los chavos, los jóvenes, lo están utilizando hasta de 300 mililitros por dosis. Uh-huh. Esto cada 8 horas. ¿Qué les provoca? Sensación de bienestar y alucinaciones en algunas ocasiones. Mencionamos a los jóvenes, sin embargo, lo que vemos en la consulta son adultos. Son el viejito, nos ha tocado mucho, tanto en la consulta como ya acá de administrativo. Hay pacientes ya de la tercera edad que llegan, oiga, pues es que vengo por mi dextrometorfano. Espérame un poquito, ¿por qué por el dextrometorfano? No, es que si traigo tos, mire, y empiezan a fingir la tos incluso. Ajá. Pero es por la sensación de bienestar que les provoca el dextrometorfano. Y yo le preguntaba, ¿qué se siente? Es que me relaja mucho. Igual los chavos vemos que es con ese medicamento. Y ya lo están asociando incluso al consumo de alcohol. Sí, lo asocian con alcohol. Ahí ya hay causas de, he tenido conocimiento de que jóvenes, al momento de que lo ingieren, como una bebida mentado purple drink, pero que después consumen alcohol, llegan a convulsionar. Sí, el dextrometorfano actúa a nivel central, uh-huh. produce placer a nivel cerebral. Entonces, si a esto le sumamos que el alcohol es una droga inhibitoria o sedante, también así decirlo, puede provocar hasta lo que es un edema cerebral, la convulsión y la muerte neuronal asociada con el dextrometorfano. Pues yo les agradezco, en este caso vamos a pasar a otra droga, pero yo les agradezco a Eloy Pérez Santos, a Guillermo Correa, a Jesús Cid y a todos quienes están compartiendo también sus vivencias o los conocimientos sobre estas drogas. Y ojalá lo pongamos, porque me llama la atención, que no solamente son los jóvenes, sino incluso entre los adultos una cierta adicción. Otra droga que quiero abordar son los mentados popper. Y ojalá me puedan poner en pantalla algo de lo que yo tengo.
¿qué son los poppers? Bueno, yo tengo que estar dentro de la gama de los de las drogas psicoactivas que incluyen, bueno, nitritos de alquilo o nitrito de amilo, que se consumen por inhalación, son de uso recreativo y se conocen como incluso droga sexual, oro líquido, bananas, snipers, rush, stud y no sé qué otros nombres que se les dan de manera comercial. Produce sensación de euforia y deseo sexual. Puede ser complemento de otras drogas de diseño como el LSD y el éxtasis. Todas finalmente son con serios riesgos de intoxicación. En este caso, pues yo les dejo la voz a ustedes para que me digan cada quien en su área, si estamos, si están ubicadas, si están consumiendo también aquí los jóvenes en Zacatecas. Gracias. Okay, no, gracias, gracias. Bueno, respecto a esta, a este consumo de los poppers, nosotros en el Centro de Integración Juvenil actualmente no identificamos, hablando del Centro de Integración Juvenil Zacatecas, no identificamos en nuestro centro con nuestros pacientes un consumo de tal sustancia. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nosotros trabajamos con una fase diagnóstica de donde checamos la parte diagnóstica del DSM-4, entonces esto no nos lo reporta principalmente como una droga, nos lo mete como otro tipo de drogas. Entonces, un dato preciso no podemos decir, ah, hemos tenido tantos pacientes, pero efectivamente checando en campo y en situaciones teniendo contacto con personas sí nos reportan muchos indicios de posibles consumos de este tipo de situaciones. Uh-huh. Sobre todo, yo he tenido el acercamiento con X tipo de poblaciones y donde más nos reportan, hablando de Zacatecas, no es comprobado aún. El consumo de estos poppers es comúnmente entre la comunidad gay, puesto que es una droga que produce altas cantidades de libido, de placer, la y sobre todo una situación dilatadora que posiblemente infiera o pueda producir una situación o una conducta, por así decirlo. ¿Y en el caso de con ustedes? En el caso de con nosotros, que bien que lo menciona el licenciado, porque eso es, creo que es muy importante hablar de los pacientes que llegan, porque no son todos. Uh-huh. A veces se menciona que si son los que llegan a consulta realmente son las cifras reales, y obviamente pues no lo es. En cuanto al popper, que es el derivado de los nitritos, es un broncodilatador y un vasodilatador. Uh-huh. ¿Esto qué nos va a provocar? Mayor oxigenación, mayor torrente sanguíneo a lo que es el cerebro y sobre todo algunas zonas de placer, que es el área ventral, se llama así, del cerebro, que nos produce liberación de serotonina, de dopamina, y eso provoca placer. Uh-huh. Y la otra es de que la excitación que provoca, porque uno, provoca dilatación de los cuerpos cavernosos, llenado uh-huh. de los cuerpos cavernosos, del clítoris en el caso de las mujeres, excitación, erección y mayor sensibilidad al contacto sexual. Pero viene la parte que negativa. Nos interesa a nosotros, ¿verdad? Uh-huh, claro. Que es mayor, se compara mucho con que puede provocar angina de pecho, por ejemplo, uh-huh. o infartos incluso. Uh-huh. ¿Sí? Y en el caso de a nivel cerebral también puede provocar edema cerebral, que es lo que nos han reportado también. ¿Son esas? Sí, uh-huh. pero hay otro componente, porque esto es también por inhalación. Yo los que como un gas, los he conocido como un gas. Ajá. Uh-huh. Y se dan el toque y es cuando viene... ¿Son caros? No, de hecho no recuerdo el precio exactamente, son muy, ¿y dónde son muy baratos. Digo, ¿dónde se consiguen? Porque no para que los den a conseguir, sino ¿por qué están tan al alcance? Hay unas fiestas que se llaman, que me parece Dark, o las fiestas, no me acuerdo el nombre, o Raven, sí. Las fiestas que usan mucho los chavos. ¿Actualmente? Que son oscuras, yes. Con drogas como éxtasis, como los poppers, uh-huh. con mucha agua, cero alimentación, pura hidratación para no morirse, aunque se diga mal, pero para no morirse y seguir consumiendo drogas. Ah. Y oír música tipo metalero o tipo de lo que esté de moda. Y ahí se da el contacto sexual, se da las relaciones sexuales, el consumo de este tipo de drogas, uh-huh. y pues todo lo que viene, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, todo este tipo de cosas. Ah, ok. Bueno, esto ya vamos alertando. Pero otra también que me preocupa, bueno, no sé si aquí entren los inhalantes en este tipo de drogas. Bueno, creo que compartimos con el licenciado, ¿verdad? Ahí, los inhalables. Yo mencionaba en la conversación que tuvimos hace 10 años, 15 años no había inhalables en Zacatecas. Uh-huh. Ahorita con toda la migración, con todo el despertar social y la apertura y esa curiosidad que presentan los jóvenes,
ya hay inhalables, lo que es el tiner, el cemento, todo ese tipo de cosas que realmente también están permeando mucho en los chavos y pues que lo están dañando desde que producen daño cerebral y daño del nervio óptico, llegando en ocasiones hasta la ceguera y pues con todo lo que es la irritación del tubo respiratorio y digestivo. Y en el caso de con ustedes ya tienen, ¿esto sí lo registran? Así es, respecto a los inhalables, sí en centros de integración juvenil ya se nos reportan cifras precisamente donde se consumen esta parte de los inhalables. Nada más que algo que me gustaría mucho alertar, que mucho hablar de drogas a veces caemos, nada más consume inhalables, pero hay algo interesante en los consumidores o en los pacientes que llegan al centro de integración juvenil. No son poliusuarios, muchos de ellos no únicamente consumen una droga, sino son, más bien no son monousuarios, son poliusuarios, consumen varias sustancias y varias drogas. Hay varias personas, ya detectamos varias cifras que sí precisamente llegan al centro de integración juvenil consumiendo inhalables, ejemplo, pegamentos, resistol, disolventes, acetonas, etcétera. Sí, ya hay consumo aquí. Y sobre todo, ¿en qué grupos identificamos esto? En personas o en aquellos grupos que tienen más dificultades con los recursos económicos, debido a la facilidad de acceso. Seguimos con las baratas pero letales. Así es. Y algo... Y ojalá me puedan poner también otra de las láminas, porque yo quiero aquí hacer mucho énfasis en esta droga. Es una droga que incluso el cristal, que muchos lo empiezan a llamar, que dejan muertos vivientes a todos sus consumidores. El cristal es una de las drogas más baratas y sumamente letales. El consumo es la inhalación por la nariz, fumada o inyectada mediante una jeringuilla. El nivel de adicción es prácticamente instantánea por la sensación de felicidad, bienestar, hiperactividad y energía que se suma en unas 8 horas. Ahorita me van a aclarar si es correcto o no. La afectación, sin duda, es lo más grave. Destruye el organismo, daña el corazón, prácticamente el cerebro porque tienen pérdida de la memoria y provocan comportamientos psicóticos y agresividad. Yo tengo en lo que poco que indagué es que es de la octava droga más mortal que existe, pero todo indica que el cristal es una de las que está reciendo fuertemente en nuestro país. Y me imagino, por lo poco que platiqué previamente con ustedes, también ya está causando estragos en Zacatecas. En este caso, bueno, pues quiero comenzar con ustedes, que ustedes díganme desde sus ámbitos si es para preocuparnos. Bueno, desde mi perspectiva, créanme lo que hablar de cristal, de metanfetaminas, es una temática sumamente muy importante. En el centro, años anteriores reportábamos, hablando de drogas ilegales, la droga que más se consumía era la marihuana, por así decirlo. Pero desafortunadamente, ahorita la mayoría, un alto porcentaje de los jóvenes o pacientes que llegan con nosotros reportan consumos o dependencias a las metanfetaminas o al cristal. Sí es una temática seria que deberíamos de checar y sobre todo que se debería poner en mesa de juego. ¿Por qué? Porque es una droga que antes se consumía más en estados del norte del país, pero desafortunadamente ahora Zacatecas nos alcanzó y se está consumiendo bastante. Entrada, ¿por qué deja prácticamente inservibles si les dicen que dejan muertos vivientes? ¿De qué está hecho? Es un estimulante. Y es altamente adictiva, como bien lo mencionan, es de, si no recuerdo mal, la tercera droga más adictiva después la de... ¿La tercera droga más adictiva? Entonces la octava es a nivel mundial, ¿será? No, pero más destructiva, se llama, la octava más destructiva, que no es lo mismo cierto, que adictiva. Cierto, ¿sí? Cierto. Como decimos, un estimulante, uno quita el hambre, no comen, todo ese tipo de situaciones, y la desnutrición viene bastante. La otra es que es un broncoconstrictor y vasoconstrictor. Provoca infartos desde la primera dosis, provoca infartos cerebrales también desde la primera dosis y por esos microinfartos que va provocando, pues obviamente provoca muerte neuronal con incapacidad, de ahí menciona de la memoria, pero incluso hay pacientes que ya no reconocen ya cuando la adicción es ¿desde severa? ¿Desde la primera vez? No, la primera vez produce microinfartos, eso sí, va provocando muerte cerebral, muerte neuronal. Y ya con el tiempo, pues llegan a desconocer a sus familiares en forma ya rutinaria, ya no conocen a su mamá, a su papá. Yo tengo un amigo que consumía cristal precisamente y él decía, empezamos 5 a consumir cristal y nada más yo salí. Uno está en la cárcel, uno está en centros de rehabilitación, que ya no conoce a nadie, y los otros 2 murieron. O sea, nada más sobrevivieron 3 y de los 3 que sobrevivieron, nada más él se recuperó de la adicción. Bueno, antes de saber, de hablar de la recuperación, quiero saber por qué hay que decirle primero a los consumidores, a sus familiares, el cristal, ¿de qué está hecho? ¿Alguien me puede decir? Porque yo sé que hasta venenos,
de rata, es una mezcolanza que se hace, pero prácticamente pues es, pues cómo no se va a deteriorar con todo lo que le meten. Esta parte del cristal, la metanfetamina principalmente es un derivado de las anfetaminas. Uh-huh. En datos y capacitaciones que se nos ha dado en Centros de Integración Juvenil, ubicamos que precisamente es una droga de diseño sintetizada que se obtiene de la mezcla de muchísimos químicos. Uh-huh. Ejemplos de químicos que le ponen, precisamente acetona, por así lo que dice el compañero, utilizan el litio. Utilizan las partecitas que tienen las baterías, las pilas, se las mezclan precisamente, aerosoles, algunos otros medicamentos, benceno X, que todos estos en conjunto precisamente tenemos esta parte de que son las metanfetaminas. Pero sí es verdad que le meten veneno de rata. Un tipo del componente de los venenos de rata, que no es el veneno como tal, pero es un parte del componente de veneno de rata como transportador. E incluso cuando lo están elaborando, las condiciones en las que lo elaboran para empezar son bastante malas. Antihigiénicas. Sí, y produce un gas que es muy, muy ácido, incluso puede provocar quemaduras en nivel respiratorio, provocando la broncoconstricción. El solo inhalar el gas que se desprende de la elaboración del cristal. Entonces, partiendo de eso, sí es una tanto, como dice el licenciado, un tanto desperdicio de todo, pero el componente esencial de la adicción es la metanfetamina. La metanfetamina, en el uso médico, se utiliza para bajar de peso. Las anfetaminas son un potente inhibidor del apetito, del hambre. Mm. Medicamentos que no voy a mencionar porque después preguntan que cuando quieren bajar de peso, que se venden con receta médica, uh-huh. Que se consiguen alrededor de 500 y 600 pesos, contienen anfetaminas. ¿Por qué? Porque inhiben así el 100% del hambre. Y una persona que consume este medicamento no tiene hambre en todo el día. A ver, cuando decimos que las elaboran, primero de manera muy antihigiénica, en casos de verdad deplorables, pero ¿qué tanto puede, tan fácil o tan difícil la puede hacer y quién la hace? Lo pueden hacer incluso, bueno, obviamente los grupos delincuenciales lo hacen con una facilidad, pero pueden tener, que lo puedan hacer directamente en casa. Es muy complicado que consigan todos los componentes. Así es, a partir de que, bueno, es complicado precisamente los componentes, es una mezcla que al unirla sería altamente explosiva y que podría causar muchísimos daños. Uh-huh. A mí me gustaría comentar precisamente de esta parte del cristal, un dato muy importante que a mí en lo particular se me hace. Sí. Esta droga, el cristal, comienza a ser utilizada cuando estaba en aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y principalmente comienza a ser utilizada por el ejército japonés. Ajá. Dicen que una de las formas que se utilizaba esta parte de las metanfetaminas era darle a los soldados, a las personas que se iban a la guerra. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que tenía o que tiene actualmente es que mantiene a las personas hiperalerta. O sea que pueden durar muchísimas horas sin dormir. Ajá. Uno de los horas del tiempo que se dice que duran los efectos del cristal son 8 horas, pero pueden durar hasta 24 horas. Otra de las cosas es que inhibe el hambre, o sea, las personas pueden durar en constante actividad precisamente sin comer y sin meter líquidos a su cuerpo. Pero lo más interesante que produce es estar dos paranoides en las personas, o sea, están hiperalerta. ¿Qué pasa o qué pasaba en esos tiempos? Se utilizaba para mantener alerta, para mantener en la batalla a estos soldados, que en muchas de las ocasiones también se solía utilizar en aquellos personas que eran, se les daba sumisión para que hicieran actos suicidas y fueran valientes y se animaran a hacer esa actividad. Pero que desafortunadamente actualmente todavía se tienen esos efectos. Pero hoy en día ya no estamos en un contexto similar a ese. ¿Y qué tenemos como resultado? Efectivamente muchos jóvenes que a causa del consumo dejan de comer, dejan de dormir, causa muchísimos daños y nuestro organismo no descansa fácilmente. Por eso se les llaman muertos vivientes. Así es, aparte también por los estados de alerta o paranoide, las personas siempre están en constante cuidado, están en hipervigilancia. Pero algo muy interesante que a mí en lo particular se me hace de estas personas que consumen o utilizan cristal es de que comienzan a desarrollar rasgos asociales de la personalidad. O sea que en muchas de las ocasiones tal vez se puede comenzar con un uso, con un consumo social, de que entre el amiguito, que entre el compadre, que entre los compañeros. Ya se engancharon y ahí se quedaron. Se enganchan, pero lo más raro que después su consumo termina siendo aislado. O sea, las personas tienden a tener más rasgos aislados de la personalidad. Y otro dato muy interesante, que también suelen desarrollar rasgos del trastorno antisocial de la personalidad, que muchas cosas, mucho de lo que les produce,
las personas se sienten muy valientes, por lo cual comienzan a involucrarse en riñas, en peleas. O sea, ¿se vuelven agresivos? Así es, sí, son personas que gracias al consumo desarrollan una baja capacidad o una baja intolerancia a la frustración y con cualquier cosita pueden explotar. Pero también son personas que se pueden ver envueltas más en delitos o en problemas de faltas administrativas gracias a esa sustancia. Pueden llegar, bueno, se los planteo, estas personas, ¿ustedes tienen estos datos ya de preocupación? Sí, hay una encuesta que se realiza a nivel nacional, que es la Encuesta Nacional de Adicciones, la ENCODAD. Esa se realiza por el Instituto Nacional de Psiquiatría, junto con el de Salud Pública. Esta sí nos dice que hay consumo aquí en el estado. Sigue manteniéndose la marihuana en estas encuestas. Sin embargo, lo que me dice el licenciado, sí es importante porque ya se consume en forma ya fuerte. Sí. Y como lo bien menciona el licenciado, pues, se ponen paranoides, incluso hemos visto muchos casos en Estados Unidos que llega el chamaquito o el adulto con un arma y mata a 30, 40 personas. Muchas de las veces está asociado al consumo de cristal, precisamente por esa desinhibición que menciona y esa parte de empatía y de sensibilización que muestran. Nos ha tocado también aquí la parte de la delincuencia también, que mencionan ellos que consumen este tipo de drogas para no sentir el dolor y atreverse a matar, a torturar, a todo ese tipo de cuestiones y no sentir ese rasgo que nos caracteriza a los humanos, de la sensibilidad y del valor por la vida humana. Por eso la gravedad de la consumo. Exactamente. Es importante ver al individuo como tal que consume, que va a tener todas sus consecuencias a la familia, pero también las consecuencias sociales que desencadena no solo esta droga, sino todas las drogas. Pero en este caso, por el hecho de perder todo ese tipo de cuestiones morales, de cuestiones humanas, y que realmente significa un problema para todos. Por eso todos tenemos de aportar y de estar conscientes de la información y de atender este tipo de casos. ¿Sabe qué? Me está llegando un mensaje que tienen un caso de una persona que todo indica que consumió cristal, que tiene todas las características de lo que acaban de decir y que ya es un problema social en una zona habitacional y que prácticamente la dejan incluso sola, es una mujer. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde hay que acudir? Porque la muchacha está prácticamente todo el día despierta y ya está causando problemas. Me imagino que lo asocian ya con el cristal. Bueno, aquí hay un teléfono en la nacional, que uh-huh. es el 01800-911-2000. Uh-huh. Ese teléfono es la línea de la vida de CONADIC. Uh-huh. Y en esa situación, menciono esto porque Centro de Integración Juvenil maneja más lo que es... los centros de entrenamiento no están aquí en Zacatecas, si tengo bien conocido. Uh-huh. Nosotros sí tenemos un centro de rehabilitación residencial, el cual se ubica en Jerez, que lo manejábamos en su momento en forma coordinada. Ahorita lo manejamos nosotros en forma individual. Y en estos pacientes no son, si me equivoco, me corrige el licenciado, no son para tratamiento ambulatorio. Estos ya requieren tratamiento residencial, internamiento en un centro de rehabilitación por la adicción severa y por los riesgos que representa para él y para ella. Por ejemplo, en este caso, para las personas que nos están viendo y que me están preguntando qué hacer con esta persona que todo indica que es víctima del cristal y que está muy mal, ¿a dónde tienen que ir? A llamar ese número. En ese número, 01800-911-2000, ese número son especialistas, son psicólogos especialistas en adicciones, no son personas nada más en teléfono, son especialistas, le van a ubicar el centro más cercano y nos van a dar a nosotros el reporte para hacer una visita domiciliaria y en este caso atender ese caso en particular. Así es. Okay. Sí, me parece que me iba a decir, bueno, me interrumpí. Muy acertada la respuesta del compañero respecto a los centros de integración juvenil, el servicio que ofrece respecto a esta situación. Nosotros lo que hacemos aquí en Zacatecas, nuestra unidad es de consulta externa, no se internan los pacientes. Uh-huh. Pero si bien es decirlo, tenemos o se tiene un equipo de especialistas que se hace la valoración y si se identifica la necesidad, se deriva al tratamiento adecuado. Puede ser consulta externa básica, consulta externa intensiva o incluso ser derivado referido a la unidad de hospitalización del Centro de Integración Juvenil, que es la más cercana y ahorita se encuentra en Zapopan, Jalisco. Ajá. Primero se hacen las valoraciones aquí, se pueden acercar, estamos aquí en el Parque Hundido, Parque Magdaleno Varela Luján y podemos checar la situación. Bueno, yo de esto del cristal no sé si tengamos algo adicional para pasarnos también a la parte final de las drogas en general. No, nada más la importancia de que a veces
creemos que instituciones como CIJ, como gobierno, como todo ese tipo, son las únicas que pueden aportar. Y nosotros siempre le decimos a la gente que como en este caso la persona que se comunica, pues ya está aportando, ya está siendo parte de la solución, y pues realmente que nos ayuden de esta manera a poder buscar la solución que nos beneficie a todos. Bueno, ojalá me puedan poner pantalla la última lámina para ver las drogas en cifras, que según es lo que yo tengo reportado por parte del centro de internamiento, que y de acuerdo en estas, que ya me decían en estas datos nacionales. La prevalencia de consumo de alguna vez en estudiantes de bachillerato, aunque obviamente van por diversas, pero como lo estabas entrando en jóvenes, aquí tenemos que los índices que son los que nos revelan de cualquier droga, que es la más alta, cualquier droga, ahorita empezamos a ver que es todo lo que hemos hablado, me imagino, todo lo que ya habíamos dicho. Las drogas médicas, es en el caso de Zacatecas el 7%, drogas ilegales, y la marihuana pues son las que más altos tienen los porcentajes. Me imagino que son lo que estábamos ya hablando ya de ilegales, entramos al cristal. Sí, las cifras no me fallan, eso es de la INCODAT. De la INCODE. Es en estudiantes. Uh-huh. Es una encuesta que se realizó en el 2014, que es la más reciente en cuanto a estudiantes, tanto de secundaria, en quinto y sexto de primaria y bachillerato. Y sí mencionan los mismos datos. Lo mencionábamos, la marihuana también tiene un componente que se ha bajado mucho la percepción de riesgo. Y con los jóvenes es muy importante la percepción de riesgo. Ya con todo lo de la supuesta legalización, que el término no es el correcto, sino es la despenalización de la marihuana, se ha fomentado mucho el consumo, de que le encuentran mil beneficios a la marihuana, desde que cura el cáncer, las náuseas, el dolor, no sé cuántas cosas, asociado al bienestar y a la relajación que les produce, pues tienen más acceso. Y la otra... O sea, se ha disparado. Sí. Y se ha disparado a consecuencia de todo esto que se ha manejado de la despenalización del consumo de la marihuana. Bueno, respecto a esta parte de la marihuana, coincido con esta parte de la normalización del consumo. No, se identifica precisamente una baja percepción de riesgo puesta a muchas situaciones, a situaciones tal vez de ese debate de la despenalización, al consumo más normal, pero sobre todo aquí estamos ahorita en un punto de nuestra sociedad donde cada vez se normaliza o se ve más común esta parte del consumo de drogas en nuestra sociedad. O sea, si para antes un adulto, hablando de hace años, era raro, era normal ver a una persona que consumiera marihuana, con estas nuevas generaciones, vemos que ya cada vez se normaliza más. Es más parte de la sociedad el consumo tanto de marihuana y otro tipo de drogas. Sí, de hecho, esa es la percepción. Estoy viendo, bueno, yo aquí tengo unos apuntes, estaba viendo los datos que se tienen, que la consideran incluso la percepción como no es peligroso y ha incrementado. Se les ha incrementado en los últimos años y por eso lo están consumiendo. Exactamente, la cuestión inocua. Inocua. Y en este caso, bueno, ¿es preocupante o no es preocupante al momento de que le estamos hablando, porque vamos a la etapa final de hacer una conclusión, ya con los tratamientos, con lo que ustedes tienen cada uno en su ámbito, qué hacer y dónde es donde tienen el foco rojo ahorita? El foco rojo en los adolescentes y en las mujeres. ¿Por qué en los adolescentes? Porque la edad de inicio ha bajado bastante, esa normalización. Hasta los 12 años en promedio, es importante decirlo. Sin embargo, hemos tenido casos de hasta de 9 años. Niños que consumen. ¿En Zacatecas? En Zacatecas, sí, que consumen ya drogas. Sin embargo, digo, el promedio son de 12 a 14 años, pero hemos tenido casos, el más que yo me acuerdo que lo atendí yo personalmente fue de 9 años. ¿Y cómo lo consiguió un niño de 9 años? Venía del DF, es muy curioso este caso, porque él me enseñó algunos términos que yo no conocía cuando empezaba a atender las adicciones. Él me dice alcohol, tabaco, marihuana, coca, inhalables. Eso es poliusuario, 5 drogas en un chamaquito de 9 años. Desintegración familiar, muchos factores de riesgo que presentaba, a una escuela, el ámbito donde se desenvolvía, un barrio difícil, con acceso fácil a las drogas y con todo lo que conlleva también la delincuencia y todo tipo de cosas. Él me enseñó un término que se llamaba que la mona es. Yo no lo conocía. La mona es thinner con estopa. Y ellos le ponían Bon Ice para que no oliera feo y que el olor les diera rico a uva, a fresa, todo este tipo de cosas. Entonces, los adolescentes, por la diversidad y por la creatividad que tienen, no puedo conseguirla, la elaboro de alguna u otra manera, la consigo, el aire comprimido, el dextrometorfano, todo este tipo de cosas. Y la variedad de consumo a través de instilación ocular, instilación nasal, tampones en las rocas, vía rectal, vía vaginal, todo tipo de cosas. Eso es lo grave. Las mujeres, hace 2002, la relación de alcohol, por ejemplo, era 5-1, 5 hombres por cada mujer. Hoy en día es 1-1.
en algunas zonas. Entonces, se nos está incrementando las mujeres. Ya tengo que irme ahora sí a la conclusión. Me gustaría que ya cierre con su conclusión, con todo lo que hemos hablado. Bueno, yo concluyo con esta parte que hoy en día tenemos esta gran problemática que son las drogas, y una de esas situaciones tiene que ver, pues, que desafortunadamente cada vez más se normaliza esta parte. Un dato muy importante que nosotros checamos en el Centro de Integración Juvenil, que sí, efectivamente, hay muchas instituciones que nos dedicamos a la prevención, pero desafortunadamente hay muchos más espacios y muchos más contextos que promueven, por así decirlo. Desafortunadamente, tal vez programas, redes sociales, artículos, tienen el objetivo precisamente de prevenir, pero que a veces o en muchas de las ocasiones se malinterpreta la información y, al contrario de prevenir, se promueve esto que es el consumo. Para finalizar mi participación, me gustaría también retomar esta parte del cristal. Hablando de la metanfetamina, el cristal no significa diversión, no significa fiesta. Muchos datos o muchas situaciones que nosotros hemos atendido también es en relación a personal que trabaja a altas horas y que a situación de esto también consume. Hoy en día, una de las invitaciones que yo quisiera hacer para todas las personas que, pues, que chequen principalmente esta situación, yo creo que a nosotros como familiares, como padres de familia, son a los que más nos afecta si nuestros hijos y nuestros familiares llegan a consumir estas drogas. Entonces, también una tarea muy importante para nosotros es prevenir, y no hasta que ya esté el problema actuar. Esa es mi invitación. Bueno, pues no sé cuánto me quede para saber si hay un cierre final. Un cierre final. Palabra clave: prevención, a edades más tempranas, fortalecer factores de protección. La política de lo punitivo, de la prohibición, no funciona. Tenemos 70 años con ella y no funciona. Prevención con factores de riesgo como confianza, como resiliencia, comunicación, asertividad. Un niño sano, un niño que se quiere, no va a consumir drogas. Entonces, si disminuimos la demanda, no va a haber gente que venda esta droga. Hay que disminuir la demanda con factores de prevención, de protección, con prevención, como dice el licenciado, con todas las instituciones que estamos implicadas en esto, y que todos somos parte de la solución. Nada más una última parte. ¿Hay algo que se pueda hacer o que estén haciendo y que estén ahorita urgiendo y diciéndoles, haga esto, no se hace, pero para combatirlo? O sea, una clave que alerte a los jóvenes y que los ponga a pensar de su vida. A los jóvenes la prohibición no les funciona. Entonces, hay que, si le decimos no, automáticamente se le crea la idea y la necesidad del consumo. Entonces, hay que irnos del lado positivo. Confianza, como le dije, por potenciar la confianza en nuestros muchachos. Comunicación. Estamos más en redes sociales que platicando con nuestros hijos. La otra es asertividad, enseñarles a decir no con asertividad, no con mentiras, que estoy consumiendo un medicamento, que por esto no puedo. No. Asertividad es no quiero, gracias. Y comunicación efectiva y afectiva. Entonces, con eso yo creo que cumplimos nuestra misión. Vaya, me están diciendo que tenemos participación en redes sociales. Ya lamentablemente me tengo que retirar para leerlos, pero de verdad muchas gracias por su interés y tienen razón. Los jóvenes, yo creo que lo dijo claramente, no es con decirles un no, es con atenderlos, es con darles cariños, es con ponerles atención, es con observarlos, porque por ahí empieza toda la desintegración, por ahí se nos van nuestros jóvenes, y obviamente los adultos pues tenemos que integrarnos con ellos. Y de verdad, ninguna droga es buena. Ninguna los va a hacer sentir quizá en un momento, pero los va a destruir. Piénsenlo y de verdad, como les dije, deténganse. Sobre todo jóvenes, quiéranse, cuídense, valórense. Hasta luego, hasta siempre.